tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el tutorial de esta canción viejita pero bonita titulada Hoy te confieso de los Terrícolas. Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser La, Si menor, Fa sostenido mayor, Mi, Do sostenido menor, y al final también vamos a usar un Sol mayor. Ok, mi gente, antes de comenzar el video vamos a darle una pasada al rasgueo que vamos a estar usando para esta canción. Vamos a tocarlo en el tono de Sol, nada más como referencia. Vamos a comenzar con un rasgueo hacia abajo, después un rasgueo hacia arriba, y a esto le vamos a agregar dos rasgueos hacia abajo. Entonces es uno hacia abajo, uno hacia arriba y dos hacia abajo. Y ya en tiempo normal se escucha así. Una vez más. Última vez. 1, 2, 3, 4. Y ahí viene siendo un tiempo. Ok, mi gente, primero lo primero, hay que aprender a acompañar la melodía de la introducción. Esta comienza en re, y en re vamos a durar un total de dos tiempos. Dos tiempos en re, se escucha así. 1, 2. Después de los dos tiempos en re, nos vamos a ir al tono de mi, y en mi van a ser dos tiempos también. Dos en re, dos en mi, se escucha así. 1, 2, 1, 2. Después de los dos tiempos en mi, nos vamos a ir a do sostenido menor, y aquí van a ser dos tiempos también. Desde principio, dos en re, dos en mi, dos en do menor sostenido. ¿Se escucha así desde el principio, mi gente? Traten de seguirme. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Después de aquí nos vamos a ir a Fa sostenido, y aquí vamos a hacer dos tiempos. Después de los dos tiempos en Fa sostenido, bajamos a Si menor y hacemos dos tiempos aquí también. Para que no se me confundan, vamos a darle desde el principio con lo que ya tenemos. Ahí va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Después de los dos tiempos en Si menor, nos vamos a ir al tono de Mi, y en Mi vamos a hacer dos tiempos también. Después de los dos tiempos en Mi, hacemos dos tiempos en La. Entonces, desde el principio explicado hasta donde vamos, son dos tiempos en Re, dos tiempos en Mi, dos tiempos en Do menor sostenido, dos tiempos en Fa sostenido, dos tiempos en Si menor, dos tiempos en Mi, dos tiempos en La. Y al terminar los dos tiempos en La, únicamente vamos a hacer un rasgueo en el tono de Mi, y aquí vamos a hacer una pausa en la música para que pueda entrar el cantante. Vamos a darle una última pasada a toda la melodía, mi gente. Traten de seguirme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pausa en el tono de Mi. Y aquí entra la voz. Ok, mi gente, ahora nos vamos con el primer verso. Este va a comenzar en el tono de La, donde dice: el tiempo pasa y no es preciso. Sílaba así, de preciso. Ahí entramos en el tono de La, con el mismo ritmo que venimos haciendo.
Se escucha así después de la pausa en mi. El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo. Y en el tono de la van a ser cuatro tiempos, ¿ok? Es 1, 2, 3, 4. Después de los cuatro tiempos en la, nos vamos a ir a si menor y en si menor van a ser dos tiempos, ¿ok? Vamos desde el principio del primer verso. Traten de seguirme. El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor. Después de los dos tiempos en si menor, vamos a subir a fa sostenido y aquí vamos a hacer dos tiempos también. Desde el principio del primer verso explicado, son cuatro tiempos en la, dos tiempos en si menor, dos tiempos en fa sostenido mayor. Vamos a darle desde el principio, mi gente. Traten de seguirme. El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor. Irán pasando. Después de los dos tiempos en fa sostenido, vamos a bajar a si menor otra vez y vamos a hacer dos tiempos. 1, 2. Y después nos vamos a ir a mi y en mi van a ser dos tiempos también. 1, 2. Vamos a darle desde el principio y agregando los otros dos tiempos en si menor y también los dos tiempos en mi. No se les olvide bajar el documento PDF que les estoy dejando en la descripción para que se les haga más fácil de tocar esta canción todavía. Ahí va. El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco. Ok, entonces después de los dos tiempos en mi, vamos a bajar a la y en la van a ser dos tiempos. Y después de los dos tiempos en la, 1, 2, hacemos otra vez una pausa en mi, igualito que en la introducción. Vamos a darle una pasada a todo el primer verso, mi gente. Traten de seguirme. El tiempo pasa y no es preciso buscar la forma de evitarlo teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Pausa en mi. Ok, mi gente, y esto le da la entrada al segundo verso. El segundo verso se toca idéntico al primero. La única diferencia es que al final del segundo verso no vamos a hacer la pausa en mi. Nos vamos a quedar en la, dos tiempos. Vamos desde el principio del segundo verso para que me entiendan lo que les quiero explicar. Ahí va. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. Y en los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Donde dice que no debes borrar, estamos en la, dos tiempos. Después de los dos tiempos en la, vamos a hacer otros dos tiempos, pero en la 7. Para hacer la 7, vamos a quitar el dedo anular. Esto convierte el la mayor en la 7. ¿Ok? Vamos a darle a todo el segundo verso y ya vamos a meter los dos tiempos en la y dos tiempos en la 7. Traten de seguirme, mi gente. Ahí va. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. Y en los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. 1, 2.
¿Ok? Si miraron y escucharon, dos tiempos en la mayor y dos tiempos en la 7. Última pasada al segundo verso. Después de esto sigue el coro. Traten de seguirme. Ahí va. Tocar tu piel, sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. Y en los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Dos en la siete, uno, dos. Ok, entonces después de los dos tiempos en la 7, caemos al coro. El coro comienza en re y se toca idéntico a la melodía de la introducción. Entonces comenzamos dos tiempos en re. Yo también. Después de los dos tiempos en re, igual que en la introducción, nos vamos a ir dos tiempos a mi y dos tiempos a do menor sostenido. Vamos a darle desde el principio del coro. Tono de re, dos tiempos. Ahí va. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Después de los dos tiempos en do menor sostenido, nos vamos a fa sostenido. Después bajamos a si menor y a mi mayor, dos tiempos en cada tono. Entonces, desde el principio del coro explicado, dos tiempos en re, dos tiempos en mi, dos tiempos en do menor sostenido, dos tiempos en fa sostenido, dos tiempos en si menor, dos tiempos en mi. Vamos a darle hasta ahí, mi gente. Traten de seguirme. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. La tormenta no podrá echar a un lado sin pensar. Después de los dos tiempos en mi, otra vez bajamos a la y en la mayor vamos a hacer dos tiempos y después dos tiempos en la 7. Igualito que como terminamos el segundo verso. Entonces vamos a darle a todo el coro desde el principio, ya agregando los dos tiempos en la y dos tiempos en la 7. Esto le va a dar la entrada a la segunda mitad del coro. Ahí va. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Que nuestro nido la tormenta no podrá echar a un lado sin pensar en el final. Dos en la 7, uno. Y esto le da la entrada a la segunda mitad del coro. Esta va a comenzar en re otra vez. Y en re van a ser dos tiempos. Después nos vamos a ir a mi. Y en mi van a ser dos tiempos. Ok, entonces vamos a darle desde el principio del coro. Y ya vamos a meter el transcurso de los dos tiempos en la, dos tiempos en la 7, para caer a la segunda mitad. Y ya en la segunda mitad vamos a meter dos en re y dos en mi. Traten de seguirme. Ahí va. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Que nuestro nido la tormenta no podrá echar a un lado sin pensar. Ya después de los dos tiempos en mi, en la segunda mitad del coro, otra vez nos vamos a ir a do menor sostenido y vamos a hacer dos tiempos. Uno, dos. Dos tiempos en fa sostenido. Uno, dos. Y dos tiempos en si menor. Uno, dos. Vamos a darle hasta ahí. Traten de seguirme desde el principio del coro. Ya casi sacamos la canción. Ahí va. Yo también
echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir. No quiero estar tan solitario aquí en la casa. Ok, entonces después de donde dice no quiero estar tan solitario aquí en la casa, estamos en si menor, dos tiempos. Casa. Donde dice hoy te confieso vida, va a ser un tiempo en re menor. Hoy te confieso. Después nos vamos a ir a mi y va a ser un tiempo. Vida. Entonces escucha así. Hoy te confieso vida. Un tiempo en cada tono nomás. Uno en re menor y uno en mi. Última vez. Hoy te confieso vida. Después de esto, bajamos a la y en la van a ser dos tiempos. Yo te amo. Y hacemos una pausa en mi, para que pueda entrar la melodía de intermedio. Vamos a darle una última pasada al coro, mi gente, ya para terminar el video. Traten de seguirme. Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré. Que nuestro nido la tormenta no podrá echar a un lado sin pensar en el. Menor. Hoy te confieso vida, yo te amo. Pausa. Y así se toca el coro, mi gente. Después del coro sigue la melodía intermedio. Esta se acompaña igualita que el primer verso. Después sigue el segundo verso otra vez. Y ya para terminar, terminamos con un coro. La única diferencia del coro final es que se está contestando el hombre y la mujer al final. Yo te amo, yo te amo. Esta parte lleva dos tiempos en la y dos tiempos en sol, dos tiempos en la y dos tiempos en sol, hasta que termina la canción en la. Vamos a darle desde el re menor, de donde dice hoy te confieso. Esto es ya para terminar la canción. Se escucha así. Hoy te confieso vida, yo te amo. Y la terminamos en la. Es una canción que sí lleva bastantes acordes, pero con mucho esfuerzo y con mucho empeño sí van a poder tocarla, especialmente si les gusta la música clásica. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Ya vienen más canciones como esta en camino. ¡Saludos!